todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de la Academia Química. Bueno, en este caso vamos a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato de matrices. Y ojito con este ejercicio porque casi siempre cae en el examen. Entonces, vamos a ello. Son dos apartados. En el primero me dice calcular, bueno, haya todos los valores de A para los que existe la matriz inversa. Muchísimo cuidado al leer el enunciado. Valores de A para los cuales existe la matriz inversa. Entonces, bueno, nosotros sabemos que para que una matriz tenga inversa tiene que cumplir una condición. Y esa condición es que el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de cero. ¿Bien? ¿Por qué tiene que ser distinto de cero? Muy sencillo. Porque para calcular una matriz inversa, su fórmula es la siguiente. Es 1 partido por el determinante de esa matriz y por la traspuesta de la adjunta de esa matriz. Entonces, ¿qué ocurre? Si el determinante de esa matriz vale 0, 1 partido por 0 me da infinito, es decir, no existe. Por lo tanto, esa matriz no tendría inversa. Entonces, bueno, como lo que tenemos que hallar son los valores de A para los cuales existe la matriz, yo voy a utilizar esta condición de aquí para calcular los valores de A. Es decir, voy a calcular el determinante de A, lo voy a igualar a 0 y vamos a ver qué valores nos da de A y qué hacemos después con esos valores. ¿Cómo damos después nuestra respuesta para no meter la pata? Bueno, si hacemos el determinante de esta matriz, que lo hacemos con Sarros, me imagino que todo el mundo sabe hacerlo, pero en cualquier caso, por ahí habrá algún vídeo por ahí por el canal, en la lista de matemáticas, en el que calculamos el determinante de una matriz pasito a pasito, ¿vale? Entonces, este determinante me da lo siguiente. Me da A más 2 por A menos 1 al cuadrado. Y hemos dicho que todo esto, el determinante, lo vamos a igualar a 0. Y ahora, para resolver esta ecuación, fijaos, como lo tengo factorizado, voy a igualar cada factor a 0 por separado. Entonces, A más 2 igual a 0, ¿aquí qué me queda? Que A es igual a menos 2. Ya tengo una solución de A. Pero tengo otro factor. Ahora tengo que A menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Fijaos qué fácil. Si yo tengo aquí un cuadrado, si yo quiero quitar de aquí este cuadrado, ¿qué tendría que hacer en el otro lado? La raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que A menos 1 es igual a 0 y, por tanto, que A es igual a 1. Entonces, fijaos, cuando A vale menos 2 y A vale 1, para cualquiera de esos dos valores, este determinante va a ser 0. Por lo tanto, cuando A vale menos 2 o menos 1, como ese determinante me da 0, la matriz no sería invertible, no tiene inversa. Entonces, mucho cuidado, porque a mí lo que me preguntan es, ¿para qué valores de A sí que tiene inversa? Respuesta. Para A distinto de menos 2 y 1, la matriz es invertible. Bien, invertible significa que tiene inversa. Entonces, muchísimo cuidado a la hora de dar las respuestas. Si en el enunciado me hubiesen dicho para qué valores de A la matriz no tiene inversa, habríamos puesto para A igual a menos 2 y 1. Entonces, insisto, muchísimo cuidado al leer el enunciado que nos pillan por todos los lados. Bueno, pues este sería el apartado A, que espero que haya quedado bien, bien, bien clarito. Voy a borrar un poquito por aquí para hacer ahora el apartado B, en el cual ahora sí nos piden calcular la inversa de esa matriz, pero cuando la A vale 0. Entonces, quitamos todo esto de aquí. Voy a dejar la fórmula porque la vamos a necesitar, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir la A por ceros. Es decir, ahora nuestra matriz va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 1. ¿Vale? Esta sería nuestra matriz. Y el determinante de esta matriz, haciéndolo por Sarros, me va a dar que vale 2. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Calcular la traspuesta de la adjunta. Con la matriz adjunta, bueno, os digo lo mismo. Hay un vídeo por ahí por el canal en el que, bueno, lo dedicamos única y exclusivamente a calcular la adjunta de una matriz, ¿vale? Entonces, si no sabéis hacerlo,
Buscad ese vídeo por ahí por la lista de matemáticas, lo veis antes de hacer este problema, ¿vale? Para que quede bien clarito. Entonces yo le voy a dar ya directamente la matriz adjunta, que me quedaría 1 menos 1, 1, a ver, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1 y menos 1, 1, 1. Bien, esta sería la adjunta. Pero yo quiero la traspuesta de la adjunta. Entonces ahora la traspuesta de esta matriz, ¿cómo se hace? Tan simple como convertir las filas en columnas. Es decir, yo cojo esta primera fila y la convierto en una columna. Es decir, me quedaría así. 1 menos 1, 1. ¿Veis? La he puesto de horizontal, la he transformado en vertical. La siguiente, ¿cómo me quedaría? 1, 1 menos 1. Y la última me quedaría menos 1, 1 y 1. Y ahora ya sí tenemos preparada nuestra traspuesta de la adjunta. Si ahora volvemos aquí arriba, perdón, que te estoy con la garganta bastante mal hoy. Si ahora volvemos aquí arriba, lo único que tengo que hacer para calcular mi inversa es sustituir todo lo que tengo. Entonces quedaría 1 partido por el determinante de A, que hemos dicho que vale 2. Bueno, pues 1 partido de 2 por esta matriz adjunta, que era 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Pues ya el último paso sería multiplicar cada uno de esos elementos de la matriz por un medio. Bien, y entonces me quedaría lo siguiente. Ahí no me cabe, lo voy a poner por aquí abajo. Entonces ya finalmente el resultado final ya sería este de aquí. Recordad, es multiplicar cada uno de los elementos por un medio. Entonces me queda 1 por un medio, 1 por un medio, pues un medio otra vez, menos 1 por un medio, menos un medio, ¿vale? Y así con todos. Es decir, aquí me quedaría menos un medio, un medio, un medio, un medio, menos un medio y un medio. Bien, y este ya sí, sería el resultado final de este apartado B, ¿vale? Esta sería la inversa de esa matriz cuando la A vale 0. Perfecto. Bueno, pues espero que haya quedado muy clarito este ejercicio, que os recuerdo, de verdad, ya sé que soy muy pesada, pero es que yo sé que este ejercicio entra el 90% de las veces en los exámenes de matrices. Entonces, bueno, si os ha quedado alguna duda, recordad que me lo podéis dejar en comentarios y si tenéis algún problema de clase que os ha mandado el profe que no sale o no entendéis, ponédmelo por ahí también y yo subo un vídeo con el ejercicio resuelto. Recordaros también que si os ha gustado el vídeo y lo habéis entendido bien, me podéis dar un like, ¿vale? A la manita esa que tenéis por ahí, que para vosotros es gratis, pero para nosotros en la academia nos ayuda muchísimo para seguir subiendo contenidos. También os recuerdo, si queréis ver más vídeos de matemáticas física o química, os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que subimos. Que os recuerdo que todos los vídeos que subimos de la academia son siempre, siempre, siempre ejercicios candidatos a examen. Así es que estad muy atentos, nos vemos en los siguientes vídeos y un saludo para todos.